I caught a ride over here to Petare, and I met up with Nora and her family, and we're celebrating her birthday. We caught a little bus over here to the beach, and we've been having fun, and we're celebrating Nora's birthday. Feliz cumpleaños, Nora. Gracias, gracias. Y no, gracias a ti y tu familia y todo lo que vimos. Sí, la pasamos súper chévere. Bueno, nos vinimos aquí a La Guaira a pasarla súper rico, a celebrar mi cumpleaños. Y bueno, aquí estamos, súper pues, felices. Súper felices aquí con la playa. La Guaira. La pasamos genial con toda mi familia. Mi familia es, bueno, lo máximo, lo máximo. ¿Qué? Unos panes. Ahí, ¿qué le ponen ahí? Queso, lechuga, tomate y cebolla. Rico. Breakfast. Llega con ese poco de música extraña. Ay, quedaron buenos. God bless the pink sauce. The cheese here. It's nice, salty, and tasty. Delicious up. ¿Qué tal el sándwich, pana? Coño, súper bueno, ¿viste, mi pana? Sabroso. Estos pancitos no se comen en ninguna parte del mundo, sino aquí en Venezuela. Exclusivamente desde Venezuela para el mundo. ¿Y qué tienen de especial? Coño, la forma en que lo hacen, ese puntecito de que la prima le deja, que lo deja, no, sabrosísimo, ¿sí? Sí. Esto queda Mortal Kombat. Queda Mortal Kombat. Nora. Sabroso sándwich, vale, muchas gracias. Pero esa brincadera tuya para ti pasó de moda. De hecho, el calor tiene un 64. Gritaba sin compasión, oh Jesús crucificado. ¿Cómo es que se parte la pechuga? Para Clarisa. En los años 1600, cuando el tirano mandó la bala, las calles de Cartagena, aquella historia vivió, llenaban de sol, pero Dios sabe bailar.
Estoy muy orgullosa de trabajar en la Playa de la Zorra. Y estoy muy agradecida porque me conocí a unos clientes que de verdad son bastante caliche y colombianos. Y le agradezco mucho a la persona que me está grabando. Y que Dios me lo bendiga. Y que Dios la bendiga a usted. Vale, ¡pario! Le echaste un palito ahí, vale. Guys, so check it out. ¡Ay, Dios mío! We're playing some vallenato here, so she's from Colombia, from Cali. Usted es caleña, ¿no? Pues que hay caleña, pues dígalo ahí. Pues que puta mal parido. That's right, doesn't come from Colombia. Chao. So she's hustling over here. She came out to us. She was enjoying the vallenato, and she's like, "I'm gonna hook you guys up with a really good rate for some ice cream." So we're getting ice cream for all the kids, and she's gonna hook it up, guys. ¿Este de qué es? De fresa. De fresa. ¿Cómo está? Bien sabroso. Perfecto. Y el pues. Otro es de parchita. Ay, estos son de parchita. Passion fruit ice cream, guys. When you come to Venezuela, one thing you have to try is passion fruit. ¿Qué tal? Buenísimo. Buenísimo. Para ratón, para ratón. Dame la salina para que se caliente. We're making a liquor store break, and he wanted me to come along, and we're gonna go that way. But then he's like, "Hold on, let's just cut through here." And then we stepped here, and I haven't moved my feet yet because I stepped on. Look at that! Look at that! There's, I didn't know it was there. I would take this out because I don't want it to get bad later. Coño su madre. Tengo varios ahí. I can't take another step, but I don't want to drop on the sand right now. I'm not trying to get more of these things under me, but my foot. Marico, tengo como 6 de estas vainas ahí. No, weón, esa mierda poco espina, no sé qué hay en esa mierda. Bro. Está pegado, vale. Cuidado. La mina es fácil, eso se parece una mina que la pata. Oh, shit. Pero siéntate, siéntate. No, no me quiero sentar, weón. Si me caen en las nalgas, voy a escuchar gritos hasta en África, weón. ¡Oh! Mira, hasta estoy sangrando, weón. Mira la vaina. Mire que. Mire, está sangrando. It's not a joke. Oh, no. Uy, ya, queda uno. Oh man. Oh. All right, let's go to the liquor store. Oye, pero tú como que no sientes nada en los pies. Okay. Tú estás caminando como si nada. He's walking around like nothing. I'm just burning my feet over here. But there we go. The liquor store, guys. So the beach is over there. We had to cross all this. Look how he just walks like nothing is going on. In the meantime, I literally gave it. Oh, I gave it deep thought to dip my feet into that puddle just to relieve a little bit. ¿Qué están preparando ahí, hermano? Estamos preparando sancocho de hueso humadito para la gente buena que llega de Caracas para la playa. Está bien, está bien. ¿Cómo ver ahí cómo es? Claro, cómo es toda la cosa y todo. We're right over there by the beach there. And all the way over here you can see that they're cooking up la sopa a la leña. A la leña, orilla de playa. Look at that. Ay, qué hermosura, qué hermosura. Ahí están todas las vitaminas, yuca, zanahoria, pancita
Todas las vitaminas, todos los hierros para hacerte un puertico. Entonces ustedes vienen aquí que todos los fines de semana y hacen la sopa acá. Tengo 15 años, tengo 15 años aquí. 15 años preparando aquí sopa. Soy el famoso sopero de Catelamar. Aquí mismo, está aquí bien. A la leña. El mejor sopero es la zorra. La zorrita. Oye, salud, salud. Salud, pues salud, la zorra. Esta es la zorra. Ahí se va. Para la gente que venga aquí, ¿cuánto venden la sopa? Mire, la sopa vale una en $3 y 2 por 5. Y 2 por 5. Y 2 por 5. Y 5 por 10. Y una ollota. Está bien, está bien. Con una comen dos personas. Grandotote estas sopas, mano. Grandotote y cómensela así para que tú veas. ¿Y cómo? Y cómensela como ahí. Cómensela para que tú veas lo que fue. Lo que bueno. Lo que bueno. Sucitas en la vida. All right, so this is one soup. This is $3 or you can get 5 for 10. So I'm going to get some soups and we're all going to enjoy them. But look at this. Look at all that goodness. Vuelan. ¿Tú vas a llevar esa vagina? Sí, yo las llevo, papi. No, hay un montón. La llevas por allá a la playa y todo. ¿Ah? La llevas hasta allá. Claro. Claro, y todo. Claro, se va para allá. Mira, agarra la vaina de esto. ¿Qué? Dale, pues. Five gigantic soups cooked like this with all this hometown love for $10 USD. Epa, saludos. La esperanza. Eso pesa, mano. Agarra ahí porque te sopesa. Aquí. No vale, pero sopa. Mira, mira la memoria. Brutal, como la que me dieron ustedes allá en la casa de video. Una vaina casera. Esa es la sopa de una que nosotros llegamos también. Pruébala y después me la paga. Si no te gusta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pruébala. Si no te gusta, no me la pague. Pero si te gusta, me la pagas doble. Bueno, ya sabes. Está rica. Muy buena, muy buena. La otra, para Johanny. Está buenísima. Sabrosa. Divina, divina para mí. Ahora la voy a probar. Se ven brutales. ¿Y esto es picante acá? Sí, eso es picante. Perfecto, perfecto. Sí. So, I love here in Venezuela, guys. You get everything with some picante on the side, which makes all the difference. ¿Fue con esta? Sí. All right. Here we have la sopa de res, Venezuelan specialty. Pretty much after any kind of hangover, anything like that, you drink one of these, you eat one of these, and you come back to life, guys. So, I'm just gonna go for a bite of this meat right here, guys. The bone makes all the difference in the taste. He cooked it on fire. No, he cooked it on the wood. It changes everything. Let's give it a go. This is all you need after a hangover. This right here. This soup right here. With all the vegetables, everything that it has in there. Está buena. Está buena. Está buena. Divina. La brosa, vale. Mira. Y los pedazos de carne. Ah, bueno. You have to try one of these soups out, guys. Buen appetit. ¿Qué tal la sopa esa? Todo bien, todo bien. Todo bien, pero mejor la que prepararon ustedes allá en la casa, ¿no? Como la de nosotras, no. Todo bien, pero ella hace una sopa demasiado buena. Mira, mírala, ve, mírala, ve. Mírenla, yo la probé demasiado, pura calidad ahí, vale. ¿Qué tal la sopa esa? Súper buena, súper buena. Súper buena. Las de la señora que está allá sentada son mejores, pero estas también están... Trae lo suyo. Están, no, vale, esto está súper mortal. Mortal Kombat esto, pues. Mortal Kombat. ¿Y tú qué piensas? Está buena. Está buena. Mejores son las de mi mamá, pero están buenas. Pero resuelve, pues. Resuelve, resuelve. No, está buena. No, está buena, está buena. Está buena, está buena. Está buena. Gracias, gracias. Esto está buenísimo. Y pana, vale, demasiado buena esa sopa, vale. Muchas gracias. Y vale, sí, sigue haciendo esa sopa. Mira, padre, yo tengo 15 años aquí en la playa. Estoy experimentado vendiendo sopa. Esa es mi fascinación, cocinar.
cocinar el, y yo el, me dicen y necesita los muertos, el sopero y necesita los muertos, exacto. Toma, toma, pana. Ahí está. Muchas gracias, brother. All right, guys, the soup is on demand. He's busy, he's running back and forth, bringing the soup to the beach. He has a line over there. But this is the spot, that soup. Sopa la leña, sabrosa. Hola. Aquí sirviendo el arroz para la familia, para todos. Arroz de pollo con salchicha, súper rico. Divino. Secreta, receta de la casa. Sí. Con ensalada, ¿Ensalada de qué? De zanahoria, repollo, como es lechuga, de todo tiene esta ensalada rica, rica. Un poquitico ahí de todo. Divino, está bien. Divino, mira. All right, that is looking delicious. This is the birthday vibes here. Just drinks, beach, good food. Soup man all the way over there hooking it up, and check it out, people are starting to arrive. I just had some of my arroz con pollo, and I gotta say, mira, sabroso, vale. ¿Quién lo preparó? Todas, nosotros, mi tía y yo. Todas pusieron ahí su granito de arena. Say hello to my little friend. A veces se viene con el tuyo. Te sigue, con el olor, sí. Cariño. ¡Ay, Camila! ¡Eli sonríe! ¡Eso, bien! Pero ponte... ¡Dale, dale, dale! No, pues ponsela a ella. No, no me la voy a poner. No, los tres, los tres. Vamos, a ver ahí, ve. ¡Cami! ¡Sonríe, Cami! ¡Vamos! ¡Ya se ve todo! Mira, le toca la culebra. ¿Y tú? Quiero una foto también. ¿Con la culebra? Con la culebra. ¿No tiene miedo? No, nada de eso. ¿Tú no le tienes miedo? Ella Clarita le tiene miedo. Sí. Tú no le tienes miedo. Yo no. Tú le tienes miedo. Posando. Agárrale la cabeza. No, agárrala tú. No te va a morder. Jamás te va a morder. Me lleva así. ¿Cómo que me grabo fatigado así, Lemero? Escúchate, pana, bandera, que soy rapero. Tengo mucha teoría metida en el cerebro. Cada vez que yo improviso, bandera, que todo pega. Pero sigo fuertemente, canto ahora. Escucha mi mente, bandera, más se mejora. Le canto lo que pilla, lo llamo también la señora. Porque estoy tatuando, estamos vacilando. La chama me está ayudando. Yo creo que conmigo se está aumentando, está molestando. Porque no, yo por allá, oye, que lo está esperando. De ese que se está haciendo mente con el tatuador que se le está secuestrando. No, amigo, no pienses mal. Le amarro a Carlos, un tiro subliminal. Aquí yo me mero, voy a seguir de improviso. Porque soy sincero, soy rapero, me caracterizo. No pido permiso porque estoy de que lo hice. Si no te quitas del medio, vengo a lo que lo piso. Sí, se quedó bien bonito. Te vas a cobrar, te vas a durar, mi amor, un año si no te bañas. So this is a bus that I chartered earlier for everybody to come here. It's called an Encava. And we are right over here. I'm sorry I couldn't bring it to you guys earlier. I was just completely messed up. But nonetheless, everybody had a good time. And now they came back here to pick us up. And we're all going in. Habla, habla. I fell asleep on the truck, but now we're back in Petare.
Bueno, gracias Nora por la invitación. Espero que pasaste un día chévere en la playa en tu cumpleaños. Sí, estamos cansados. Cansaditas. Sí, pues bueno, gracias por todo y nos vemos. Pues un abrazo. Sí, de nada, siempre a la orden. Different vibes here on a Monday morning. People are up and working. I'm tired. I'm hungover. I think I've been drinking the last 72 hours, maybe more. I don't think I made the best video, but I did what I could. Most importantly, I think Nora and her family had a very fun birthday party. It was fun to go to the beach. I wish I could have filmed certain parts in the water, but I couldn't take the camera in there. The waves were violent and it's not waterproof. But I'm gonna wrap this video up, guys. I'm gonna make my way back. It's the same road that I walked that night. But in the daytime, it's a lot. It's different. Anyways, that's it.